Saludos, saludos, saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Aquí estamos, señores. Ando dejando los televisores de atrás apagados y toda la cosa, pero estamos aquí como quiera. Estamos aquí en este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, cuántas cosas aconteciendo en la República Dominicana. Cuántas cosas vemos aquí y allá. Cuántas cosas sucediendo. Y el país la ve pasar. Todas. Todas están pasando. Señores, ay, ay, ay. Se desplomó una avioneta que había despegado del aeropuerto de Ligüero. Voy a hablar de eso un momentito. Pero también hay noticias sobre el presidente del Tribunal Constitucional, que le está respondiendo al magistrado Vargas y que está prometiendo el nuevo presidente del Tribunal Constitucional hacer una labor transparente, trabajar con transparencia desde ese tribunal. Eso es lo que ha dicho el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, que él va a hacer una labor transparente. Eso es interesante, señores. La transparencia es lo más interesante en cualquier entidad gubernamental. Que se actúe con transparencia, eso es lo ideal. Entonces, le decía que voy a comenzar de una vez con esta noticia, porque están investigando la caída de una avioneta que iba a viajar desde el aeropuerto de Ligüero a Pedernales. Y momentos después de despegar, esta avioneta se desplomó. Cayó esta avioneta con 7 pasajeros a bordo. Llevaba 7 pasajeros a bordo la avioneta y cayó en medio de la pista allá en el aeropuerto de Ligüero. ¿Qué pasó? Yo no sé. Yo no sé lo que pasó con esa avioneta y tampoco me ha llamado el amigo piloto Eddie, que siempre tiene los detalles de por qué pasan todos estos acontecimientos. Y tampoco sé si Arno está ahí o no está, porque parece que no está. Y vamos a esperar a ver qué va a suceder con la investigación que se ha iniciado. Pero mientras tanto, yo estoy tratando de ver si el piloto, que colabora con este programa siempre, tiene informaciones adicionales, porque ya hay una comisión de técnicos. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en el aire, Eddie. Y te estoy llamando para que me diga algo sobre este accidente de una avioneta en el aeropuerto de Ligüero. William, yo vi la noticia hoy, no busqué mucha información, pero aparentemente lo que yo veo a simple vista es que parece que colapsó uno de los trenes. Aparentemente el tren de Nariz. Esto es un incidente que puede pasar, que le puede acontecer a uno cuando está aterrizando o despegando una aeronave, si colapsa el tren o no entra el tren. Es decir, no tengo los detalles específicos de lo que sucedió. Si me permite, mañana puedo tener
conseguir todos los detalles de ese incidente. Eso no se cataloga como un accidente, sino como un incidente que ha sucedido. Sí, pero dicen que el avión estaba despegando del aeropuerto, sí, de Ligüero, que iba a Pedernales. Sí, sí. Y cuando cae así, el impacto no es tan severo, ¿verdad? Que como cuando un avión que... No, eso aparentemente fue que colapsó uno de los trenes. Aparentemente es lo que se puede, lo que yo puedo ver a simple vista. William, discúlpame. Sí, no, dile que no. Discúlpame, William. Sí, no, okay. No, discúlpame. Okay. Sí, eso es lo que me permite, William, si me permite, yo te llamo como en 5 o 10 minutos. Okay. Y te puedo dar todos los detalles. Okay. Sí, okay. Bueno, te digo que lo atrapamos de sorpresa. Señores, la avioneta, dice el informe oficial, que la avioneta Cessna C-402, matrícula HI-1051, de la compañía RipJet, se dirigía desde el aeropuerto de Ligüero hacia Pedernales, pero que el tren de aterrizaje y la nariz delantera del avión no aseguró hacia arriba al momento del despegue, y tampoco lo hizo cuando realizaba el aterrizaje al devolverse de la terminal, y presentó un problema. Así como dice Eddie, fue un problema del tren. Ahora nosotros, con los datos y las evidencias del caso, iniciaremos una investigación al respecto a los fines de establecer las causas reales que provocaron este percance, expresó el oficial piloto de la Fuerza Aérea Dominicana que ofrecía la información, Emmanuel Sufrón Tamayo. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Además, dijo que se escuchó un ruido en la nariz del tren que no se aseguró en la parte de arriba. Sufrón Tamayo describió el caso como un leve accidente. En la aeronave accidentada viajaban 7 personas que no fueron identificadas y ninguna de ellas resultó lesionada, según explicó el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, el general de la Fuerza Aérea, Emmanuel Sufrón Tamayo. O sea que fue un asunto leve, no hubo mayores consecuencia, pero sí cayó esta avioneta. Efectivamente. Discúlpame ahorita. Sí, sí, dice el general Sufrón Tamayo que fue exactamente que el tren no respondió. Exactamente, eso es lo que iba a confirmar, porque como vi el avión, el tren de nariz fue el que sufrió, y confirmé que fue que el tren de nariz no le quiso bajar. Entonces, Eddie, una pregunta. ¿No tienen los aviones un sistema de tren doble a veces? ¿No hay aviones que tengan un sistema de tren doble para cuando falla uno entre el otro? Hay un sistema de emergencia para cuando no funciona el sistema normal, pues salga por emergencia el tren de aterrizaje. Pero parece que ambos, es decir, no quiero especular, o no se hizo bien el procedimiento, o ambos sistemas no funcionaron, no funcionaron adecuadamente. No quiero especular porque no sé todos los detalles que existe de ese incidente. Eso no se maneja como un accidente, sino como un incidente, y tiene que salir por si el tren tiene que salir por emergencia, aunque esté bloqueado, debe salir por emergencia.
Esos son los procedimientos que uno usa. El procedimiento de ese avión, que es un 401, yo lo desconozco, pero tiene que tener una forma de uno bajar el tren por emergencia. Aquí me dice 402. Sí, es un Cessna, es la misma fábrica que lo hace, el 401 y el 402, sí. Son frecuentes. Muy buen avión. Son frecuentes estos fallos de tren, así. Bueno, dependiendo del mantenimiento que se le dé a la aeronave, puede que suceda, pero que por lo generalmente cuando le falla a uno el sistema de bajar el tren normal, uno usa el sistema de emergencia y por lo general él baja, y eso no pasa más que una emergencia. Uno hace los procedimientos y ve las tres luces verdes donde se hizo el ciclo, donde el tren hizo el ciclo y aseguró o laqueó, como uno le dice. Y pero como te dije, no quiero especular, y puede ser que hayan hecho el procedimiento y los dos sistemas hayan fallado. Bueno, este es un incidente que se da en un avión que va hacia Pedernales, una nueva ruta, sí, que está poniendo en vigencia. ¿Esto afecta entonces la imagen de esta nueva ruta? Creo que no, porque es que imagínese, si acuérdese que los aviones son máquinas hechas por un ser humano, y el mismo ser humano falla. Lo importante es que el piloto, que no tengo los detalles de quién era, hizo un procedimiento bien, hizo la emergencia, la hizo bien. O sea, cuando un piloto despega y se da cuenta que el tren no se guarda, no entra, lo que procede, ajá, es retornar. Sí, hacer el procedimiento de emergencia y retornar para aterrizar. Sí, porque si uno se va con el tren con el tren de aterrizaje desplegado, si tiene un fallo de motor, esto le contrarresta mucho y posiblemente el avión no tenga la suficiente fuerza, potencia o sustentación para mantenerse en el aire si le falla otro motor. Y lo que se hace es que se hace el procedimiento, se saca el tren por emergencia, y luego que se saca el tren por emergencia, pues uno aterriza y regresa de nuevo, lo lleva al taller para que le chequen a ver qué fue lo que falló. Algunas veces lo que falla es un fusible, alguna vez, otra vez, dependiendo, algunas veces no es algo tan algo mayor. Bueno, Eddie, pues muchísimas gracias, y excúsenos que lo hemos cogido de sorpresa. No, te pido a ti disculpa, que cuando me llamaste hubo una interrupción. Pero estamos a la orden siempre. Muchas gracias, Eddie Rodríguez, expresidente de la Asociación de Pilotos de República Dominicana. Gracias, hermano. Gracias, William. Bueno, gracias, William. Entonces, ya usted oyó ahí. Puede suceder. Puede suceder aquí, allá y donde quiera, que un avión despegue y tenga un problema en el tren y tiene entonces que regresar. Y tratar de aterrizar de donde despegó. El piloto hizo lo correcto. Le falla el tren no entra. Entonces, ¿qué tiene que hacer el piloto? Retornar. Él retornó, el tren falló, pero logró aterrizar el avión y no hubo ningún percance, no hubo ningún pasajero que resultara herido a pesar de la situación. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.